Seguimos en el Living. Tenemos el gusto enorme de recibir a Erika Rivas, gran actriz argentina, que estará presentándose mañana y pasado en el Teatro Galpón con Matate Amor, una obra que viene desarrollando desde hace algunos años, pero es la primera vez que llega a Uruguay, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo andas, Erika? Gracias por acompañarnos. Gracias, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ya vamos a estar interiorizándonos un poco más de esta obra, pero antes, si te parece, me gustaría hablar un poco de la risa, que sé que es algo que forma parte de tu vida desde el vamos, porque uno piensa, ella porque es actriz, pero no, la risa está en tu familia desde siempre. Sí. Es más, tenés una hermana que se llama Paula, que vos siempre decís que es más divertida que vos, pero que no es actriz. Sí, claro que sí. Ella es artista plástica, claro. Justamente ahora está en San Pablo, en una bienal. Es muy, muy, tiene mucho éxito con su carrera, en su carrera. Es hermoso lo que hace, no tiene nada que ver, pero es mucho más graciosa que yo. Pero y el tema del sentido del humor está como muy presente en toda la familia, sí, ¿no? Sí. Sobre todo en las mujeres, me parece. Como que había algo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela riéndose, pero hacía carcajada ya, que se hacía pis, tenían que ir al baño porque eran cosas que ya se hacían trampa mientras jugaban a las cartas. Y historias, y nos hacían a nosotros chiquititos historias de que ellas eran princesas y no sé qué, y se mataban de risa porque éramos muy pobres, nada que ver con el principado. Así que bueno, sí, siempre fue así, como una cosa como a tener como un valor. Claro, y bueno, y mujeres también muy temperamentales, porque también has declarado alguna que otra vez que María Elena, que todos la conocemos por este personaje divino que has desarrollado en Casados con Hijos, está inspirado en alguien que vos conocés muy bien. Sí. No puedo decir quién. Pero ¿sabes lo que pasa? Que todas tenemos un poco eso, ¿sabes? Sí. Porque yo cuando decía, pero eso de que se te sale... Digo, yo soy madre de los niños. Hay momentos que se te sale la chaveta porque, bueno, es muy de las mujeres, ¿no? Y... O sí, no sé. No sé, pero sí siento... Sí, puede ser porque esa forma que tiene algo de poético también porque entramos como en una que... Yo a veces la veo a mi hermana, mi otra hermana tiene muchos hijos y yo a veces veo que de repente está hablando conmigo y de repente, ¡Yane! Y yo digo, ¿qué pasó? De repente, ¿no? Y de repente lo agarra de la oreja y dice, no, pará, pero es que me tiene... Y después sigue como si nada y digo, bueno, y seguimos nosotros todas con el mate, bueno, pero... Hay algo que tiene eso, claro. ¿Sí? Es que si tenés hijos, sobre todo varones, creo, ¿vos tenés varones? Sí, todos varones. Y bueno, es que a veces se quedan mis sobrinos, ahora no, que ya son grandes, pero cuando eran chiquitos yo decía... Es tremendo. No sé qué hacer. No sabes qué hacer. O sea, empiezo a gritar, cosa que nunca. Sí, sí. Pero bueno, sí, y esa cosa como de... Increyendo. Pero lo de María Elena es una maravilla, claro, porque obviamente que está exacerbado a la máxima potencia, ¿no? Más o menos. La realidad supera la ficción. Sí, sí. Pero, bueno, ¿qué personaje divino ese, hermoso, ¿no? El de María Elena. Hermoso, lo amo. Amo a María Elena. Todos la amamos, es lo máximo. Sí, es que es lo máximo, ella es lo máximo. Me daba tanta risa hacerla, me daban tantas ganas de hacerla, me dan ganas de hacerla. Sí, sí, es que es una maravilla. Es hermosa, es muy hermosa, es muy linda, muy graciosa. Y además a pesar de ella, porque siempre es medio caracúlica. Sí, sí, claro. Sí, no se ríe de sí misma ni nada, ni se ríe mucho de los demás. Está como ahí. Es que tiene como esa cosa como de la... Yo creo, ¿no? Como de las mujeres inteligentes también. Sí, sí, sí. Esa cosa como de... Mira. ¿No? Recalculando. Como que empezás a ver algo que no te cierra y no hay forma de mirar para otro lado. Ahora, pero cuando hablaste con este familia, que no vamos a decir nunca quién es, jamás, pero ¿se reconoció por lo menos o no? No, es que ya ella no le pasa lo mismo. Ya no es, no ya más. No. Ya no más. Igual hay informantes que me dicen que sí. Ta. Pero que bueno. No te lo reconoce nunca, jamás. No, porque hay cosas que viste decir, no, está trabajada, esta parte está trabajada, niña. Pero de repente te sale eso y decís, ¿y qué hago con eso? Claro, lo que pasa es que
en la vida cotidiana y en la cosa real, digamos, es difícil porque tenés después que volver a la realidad, claro, que pedir disculpas porque no está bien lo que te hayas ido a ese extremo, sí, ¿no? Sí, como, sí. Yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que no pasa en los hombres porque los hombres van a la piña directamente. Puede ser, ¿sabes? ¿No? Sí, sí, claro. Obvio. En cambio, las mujeres entramos como en esa poética. A mí me gustaba mucho eso, la poética de ella, la poemina que se armaba. ¿Y ya superaste el duelo de no poder hacerlo ahora en teatro? De no haber sido, sí. En realidad fuiste convocado, obviamente, y después hubo idas y venidas, finalmente no pudiste estar. Sí. 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 No. Sí. Sí, qué sé yo, no sé qué decirte. No, obviamente que yo siempre seguía haciendo un montón de cosas. Yo vengo sí, de claro, otro lado. ¿No? Obviamente, pasa que ese personaje quedó, sobre todo porque se repitió tanto no. Y atravesó tantas generaciones que quedó como muy instalado. Sí, ¿no? Sí, sí, hasta la ponen en las marchas feministas. Sí, o sea, claro. Está ella ahí sí, en sí. Un cartelito. Qué sé yo, qué decirte. Sí, no siento como un duelo ni nada porque no me sentía como parte, ¿viste? De sí, eso. Entonces de eso, claro. No, como que sigo teniendo esa cosa como de que hay algo mío que está ahí, ¿viste? Y que yo sé que está en la gente también y que es lindo de compartir también y que tiene que ver como con un tono mío, ¿viste? Que también aparece en otros personajes. Sin duda. Porque, bueno, soy claro. Yo. ¿Sos vos? Qué sé yo, sí. Claro. Más allá de que, bueno, obviamente hay distintos personajes que hago, pero, bueno, hay algo que tiene que ver con mi cuerpo, mi voz, mi tono de voz, que, bueno, que, y que, nada, yo no sé qué decirte, yo la amo, me parece hermosa, sí. Me parece que tiene mucho que decir, me parece que podría haber sido una bomba. Una bomba, una sin bomba. Duda, sin duda. Sí. Pero también es bien interesante en ese lugar que te parás, ¿no? En decir, bueno, obviamente yo soy una persona que interpreta un personaje, pero soy yo. O sea, no dejo de ser yo. Siempre hay una verdad claro. Mía en eso. Porque como decís vos, es tu cuerpo, es tu voz, es todo, sos vos. Sí. Y también en eso está la elección de que sí y que no. Sí. Con todo lo que conlleva, ¿no? Porque sí. También se te habrán cerrado algunas puertas. Algunas sí. Sí. Y abierto otras. Y abierto un montón. Claro. Por ejemplo, esto que claro. Vengo a traer acá, que además sí. Yo soy productora con Marilu Marini, que qué es la directora divino. También. O sea que a partir de que yo me vi, viste, con esto de feminista y qué sé yo, se me empezaron a cerrar algunas puertas, porque ya sabemos qué nos pasa. Entonces empecé a decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, como quiero, con la gente que quiero, con el equipo que me interesa, con el material que tengo ganas de hacer, en el lugar en el que quiero hacerla. Y así fui convocando a Marilú, el texto de Ariana Harwix estaba antes, mi equipo, Milagro, Fiamma, Marcos, son personas que, Esteban... Con la que quiero trabajar, con la que quiero estar. Con la que quiero estar, con como me gusta además convivir, ¿viste? Claro. Ese trato, esa cosa, que a veces cuando pasan estas otras cosas, más magno, más cosas, ¿viste? A veces ves cosas que no te gustaría ver. Y que bueno, nada, en este caso pasa que no, que yo estoy ahí y que soy la persona que hago, que armo y que, bueno, que corro los riesgos también. Sí. Pero por otro lado, la gente me recibe. Y, esta y de, claro. Obra, por ejemplo, estamos llenando desde el 2018. Es una maravilla. Fuimos a todas partes y todas partes llenando. Porque también hablas de algo que está como muy presente, por suerte, que es el tema de la maternidad y sacar toda esa parte rosa que en parte la tiene, pero también hay otra parte que es difícil. Y sí, sí, la verdad que sí. Y además tratarlo con ese texto que Ariana propone. Es su primera novela, tiene esa fuerza. Además, yo siento siempre que tiene la fuerza de un clásico. Es humorística, es una comedia negra. Por otro lado, es lapidaria con ella. Es tremenda con los demás, es tremenda con la maternidad también, pero además con ella, sobre todo con ella. Sí. Y esto que tiene como de humor, ¿no? También que me interesa muchísimo, porque como te decía, soy comediante también. Claro, o sea, sí. Yo quiero hacer reír, a mí me encanta y además es algo que te nace naturalmente, como decíamos, desde sí, tus orígenes. O sea, sí. Forma parte de vos. Sí. No. Sí, y viste, los materiales los leo así también. Entonces,
al ver este texto escrito en novela que me fascinó, que además inteligente, emocional, violento, muy tajante, que me duele hacerlo también. Claro. Pero lo siento que es algo, viste, que digo, bueno, esto es un lugar para bucear también con el humor. Totalmente. Que muchas veces me decían gente que había leído la novela que no lo habían sentido, viste, porque claro, a veces lo literario te genera como una especie de solemnidad, ¿no? Uh-huh. Y al ser dicho aparece otra cosa. Sí. Y bueno, nada, eso me gusta mucho. Qué lindo. Sí. Y estuviste en España, estuviste en Berlín, sí, ¿no? Sí. Con diferentes, uno diría, bueno, diferentes culturas y todos están como atravesados por lo mismo. En eso, sí, de que siempre hablamos de que somos más parecidos de lo que... Somos como medio de cajón todos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hola. Y bueno, y además, realmente el mundo se armó de una manera en la que nosotras estamos muy afuera. Sí, claro. Y esto es en el mundo, es mundial, no es solamente acá. Puede haber distintos, digamos, porcentajes de horrores, sí, que tenemos acá o que tienen en otros países con respecto a la violencia machista, pero en realidad se vive en todo el mundo. Sin duda. Y no hubo ninguna comunidad ni ninguna... ninguna cultura que se libró de esto, lamentablemente. Entonces, bueno, nada, por eso te digo, o sea, esto de sentir que la maternidad no me está cabiendo como dicen que tiene que ser, ¿no? No sé, yo estoy sintiendo otras cosas. Y además eso, como sentir que la mujer que acaba de parir es una persona pensante. Obvio. ¿No? Sí, sí, no. Cuando a veces somos además manejadas casi como cosas, bueno, ya en los actos, en los hospitales, podemos hablar de mucho. Violencia obstétrica. Sí, 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 sí. Por eso, ¿viste? Como que hay algo que ahí, que de repente que se ha dicho, yo decía, esto lo quiero hacer. Claro. Este texto yo no puedo creer. ¿Cómo, sí, está hablando así del hijo? ¿Cómo alguien se anima a decir algo así de un bebé? ¿No? Porque el bebé, como dice Freud, su majestad, el bebé. Y a veces uno como madre, tenés ganas de tirarlo del auto. Y que lo digas no significa que lo hagas. Obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Y tampoco que no lo ames. Y tampoco que no lo ames. No pasa por ahí. Justamente, el amor tiene todas estas cosas. Si no, no sería amor, me parece. Uh-huh. Sería una cosa rara, ¿no? Sí, el amor, sí, tiene todos esos condimentos. Todos los que amamos sabemos que es así. Que a veces que cuando amamos queremos matar también. Sí, sí, sí. Por eso se llama Mátate Amor también. Es tremendo. Sí. Repasando un poco tu carrera, obviamente que también hay un antes y un después, sobre todo en tu despegue internacional con Relatos Salvajes, con, sí, esa escena maravillosa, que para mí es la mejor de la película. que además me imagino que te habrás divertido mucho haciéndola. Muchísimo. Porque es fantástica por, sí, donde la mires, sí, pero que te permitió eso, ¿no? De llegar como a festivales internacionales, a tener, sí, una mirada también desde afuera, ¿no? A posicionarte, en definitiva, que eso también te sirve y te ayuda para poder seguir generando cosas que te interesan. Sí, sí, la verdad que sí, estuvo muy, muy interesante eso. Yo te digo que igual, sí, tuvo una escala mayor, sí, ¿no? Escala una mayor. Cosa muy, muy grande, muy... muy grande, muy alucinante, imagínate, de repente Almodóvar, viste, diciéndome cosas lindas, qué sé yo, cosas que te quedabas como, bueno, yo no sé si estoy en un sueño o qué. Pero yo te diría que todo el cine argentino es así. El cine argentino, el cine uruguayo también, tiene esa cosa como de que tiene un valor, un plus en el mundo. No sabemos lo importantes que somos. Yo lo descubrí yendo a los festivales, no solamente con Relatos Salvajes, sí, con muchas películas, incluso independientes. Se ve el cine de acá con muy buenos ojos. Los materiales que llevamos, los actores que conformamos, las historias, las formas de contarlas. La verdad es que yo te digo que estamos más que lo que se piensa. Claro. Tenemos un lugar mucho más importante que lo que creemos. Yo tampoco lo sabía, Sí. Lo averigüé cuando fui, cuando me di cuenta cómo nos trataban, no sé,
a los actores, a las actrices, ¿viste? Viniendo de esta parte del mundo. Está así que, buenísimo. Sí, sí. Hoy pensaba que cómo podrías también llegar a servir como inspiración para un montón de gente que está del otro lado, que de repente está haciendo sus primeros pasos en el mundo de la actuación, que es un camino hermoso, pero muy difícil vivir del arte en esta parte del mundo. Sí. Es complicado. Y tú has tenido que atravesar diferentes situaciones. Por ejemplo, te presentaste en la Escuela de Arte Dramático y no quedaste, sí, o cosas así que vos decís, está, sí, capaz que no es por acá, porque claro, a todos nos pasa, ¿no? Sí, sí. Pero había como una certeza, una determinación. ¿Cuál era ese fuego que te motivaba a seguir? Mira, la verdad, yo siento que era como si te dijera vivir o morir. Hay un texto que dice en la obra, estoy viendo si escribir o tirarme de una ventana. O sea, ella lo dice, el texto de Matate Amor, sí, lo dice. Es como, hay algo como de cómo, ¿qué hago con esta angustia que me genera el mundo? Ahí estaba mi deseo de ser actriz, de vivir otras vidas, de pensarme de otra manera. Y no podía soportar sino esa angustia. Claro. Cuando una ya sabe cómo es, digamos, como cuando una ya entiende que el cuerpo se maneja de una manera, aprendiste, como uno aprende a andar en bicicleta, ¿no? O algo así, cuando uno tiene esa herramienta, hay algo que es muy difícil de que no pase, ¿viste? Y la angustia es muy grande. Yo por eso siempre digo, para mí la salida es la del arte, porque yo sé como actriz, pero bueno, yo me imagino que tocar un instrumento, cantar, escribir, hacer arte plástico, bueno, yo sé que es así, ¿no? Claro. Pero que para mí, además, más allá de que si vos me escucharas en los momentos más depresivos míos y más distanciados de ese deseo, yo creo que siempre hay que estar escuchando. Como mujer también el deseo, muy importante eso, ¿no? Y muy, muy silenciado para nosotras. Así que, sí. Igual había como una llamita, porque más allá de que no te aceptaron en la escuela, recibiste el premio a la mejor actriz con un personaje que no hablaba. ¿Así? ¿Cómo sabías? Sí. No hablaba, sí, no hacía nada. No. Estaba aquí. Actuaba. Actuaba. Actuaba un montón. Bueno. Porque además, como me gusta actuar a mí, entonces te actuaba todo. Sí, sí, sí. Pero no hablaba, era peor todavía, creo. ¿Y eran tus primeros pasos? ¿Eras chiquita? Sí, sí, 16. Qué divina. 15, 16. Sí, sí, sí. Rarísimo, ¿viste? Los mismos. ¿Viste? Había como algo ahí que alguien vio también, que se notó, que esa energía o ese deseo que decís vos que se... Yo te digo que igual creo que tiene que ver más con la eficiencia, más que con la eficiencia, con la persistencia. Persistencia. Para mí. Bueno. Porque eso, ¿no? Lo que siempre se dice, lo que dicen los orientales. Sí, sí, pero es verdad. Como la gota que orada la piedra. Yo no paré de pensarme como actriz nunca. Nunca, exacto. Desde que me descubrí que yo tenía esa forma de salir de la angustia. Nunca pude salir de la angustia de otra manera. Y que tu hija hoy sea actriz, decida ser actriz, ¿cómo lo vivís? Bueno, no tiene forma de zafar con dos padres actores, sí, ¿no? Sí, la verdad, pobre. Siempre digo pobre, pero bueno. Yo la veo muy feliz. Estoy todo el tiempo chequeando a ver si es algo como nuestro o es de ella. Claro. Pero ya está grande y ya me doy cuenta que es ella. Claro, cómo dejarla hacer su camino, ¿entendés? De repente uno como madre quiere decir, ay, no, pero quiero facilitarle esto. Después, no, hasta que se dé contra la pared en todo caso y que vea. Y sí, sí. En nuestro caso, ¿viste? Es un poco difícil darse contra la pared porque estás muy expuesta. Claro. Entonces yo trato de amortiguar los lugares de exposición porque, bueno, a veces se generan muchas cosas feas, ¿viste? Pero trato de acompañarla y de por ejemplo, ahora te contaba, está filmando una película en mi casa. En tu casa, literal. Que imagínate. Cuando vuelva lo que va a ser tu casa, ¿no? Me quedan varios días de rodaje. Tremendo, tremendo. Así que bueno, pero no, les deseo lo mejor y me encanta que lo hagan, más allá de que quede en mi casa como quede. Pero tener ese espíritu, como decía Cázabes, ese espíritu amateur, ese espíritu amante de lo que haces, y para mí es lo más lindo. Entonces no le voy a coartar eso, aunque me quede un desastre. Totalmente. Pero bueno,
nada, yo veo que, ves esas cosas, me doy cuenta, porque así de guerrilla salieron, ¿viste? Sí, sí, sí. Pidiendo cámaras, diciendo, bueno, no, sí, tenemos sí, que sí. filmar ya. Digo, ¿y eso? Y yo la estoy, ¿viste? Así, agazapada, mirando y digo, sí, le gusta actuar, le gusta actuar, le gusta hacer lo que hace. Es muy feliz haciéndolo. Qué lindo. Y eso creo que no importa, ¿viste? Si es actriz o qué. Sí, verlo, obvio. A nuestros hijos verlos felices es como, bueno, ya está. Ya está. Sí. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando en Argentina? También, bueno, con una cultura muy castigada. Y con mucho miedo, muchísimo miedo, porque es mucho el odio que genera cualquier cosa que digas. De hecho, bueno, cualquier cosa que diga acá, por ejemplo, puede replicarse y tener una carrada de odio que es muy difícil de sobrellevar. Y la verdad es que, no sé, siento que es algo, primero que es mundial, además, que nos están gobernando empresas y no ya partidos políticos. Lo digo esto como persona que no militó en ningún partido político, nunca, y que no me interesa tampoco hacerlo. Yo soy feminista, soy antiespecista, milité en contra de las minas en el sur, junto a los hermanos mapuches. Pero quiero decir, no tengo un interés partidario. Pero sí, esto me parece que es algo que tenemos que darnos cuenta de que ya no son partidos políticos, ya son empresas que están atrás. Y eso es algo que ya pasa a otro nivel, ¿no? Que ya no es derechos que nosotros hemos conseguido con tanta lucha y que quieren sacar de un plumazo gente que piensa otra cosa. Estos son intereses de otro lado. Esto es otra cosa, pero y no es solamente acá. Acá vienen por los recursos naturales. Y encima nos están haciendo pelear entre nosotros. Es muy triste. La verdad que es muy triste. Pero es muy triste en todo el mundo, te digo. Sí. Acá es tristísimo porque nosotros somos, pero es muy triste en todo el mundo. Todo el mundo está pasando lo mismo. Bien, bueno, pero la expresión artística se sigue de alguna forma resistiendo, como ha pasado en diferentes siempre. Etapas de la vida siempre. Y de la historia contemporánea de América Latina. Sí. Sábado y domingo. Sí. En el Teatro del Galpón, un teatro que además no has estado nunca, pero que decís que tenés como muchas ganas, ¿no? Sí, que me hayan convocado, es un orgullo. Yo estoy muy, muy feliz. Gracias a José Miguel Ona India, que nos hizo el link entre el teatro y nuestro equipo. La verdad que es hermoso, estamos muy, muy felices. Y además el teatro es un teatro que está... Bueno, yo sé que saben, pero bueno, para mí es hermoso. Hace 75 años es un teatro independiente, conducido por los trabajadores y las trabajadoras en asambleas permanentes. Esto es único casi en el mundo. Esto no pasa, así que siéntanse muy orgullosos de ese teatro y para mí es un orgullo también y espero estar a la altura de esta invitación. Qué lindo. Bueno, sábado 21 horas, domingo 20 horas, sábado y domingo próximo, 6 y 7. Las entradas las pueden sacar en Ticantel y bueno, por ahora son las únicas funciones. Matate, amor en el Teatro del Galpón, capaz que vuelve, esperemos que sí. Ojalá. Ojalá que sí. Gracias, Erika, por la charla, fue un gusto enorme recibirte. Igualmente, gracias.